Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta actividad. Bueno, en este panel que abrimos en este momento, que se llama La Universidad en Territorios Múltiples, da inicio, diríamos, a las jornadas por los 10 años del CIDAC, un centro de extensión universitaria enclavado en el barrio de Barracas, de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, en estos 10 años, depende de la Secretaría de Extensión Universitaria, y la idea es que los panelistas invitados puedan expresar de alguna manera el recorrido en estos últimos 10 años en lo que fueron la articulación entre la extensión universitaria, las universidades públicas, las políticas públicas activas en ese momento, así también como las organizaciones sociales en el territorio, tratando de construir de alguna manera nuevas formas de conocer, de aprender y de enseñar. Hoy nos acompañan el doctor Carlos Tomada, actualmente legislador por la Ciudad de Buenos Aires, ex ministro de Trabajo de la Nación, el ingeniero Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Manuel Gómez, vicerrector de la Universidad Nacional de Moreno, Laura Alonso, actual diputada nacional, vicepresidenta de la Comisión de Educación, y también ex funcionaria de la Secretaría de Políticas Universitarias, y la decana de la facultad, la doctora Graciela Morgade. En principio, lamentablemente, por cuestiones laborales, el doctor Hugo Trinchero no pudo estar presente en este panel, pero pidió unas palabras que el secretario general, Jorge Uriota, va a pasar a compartir, y posteriormente el ingeniero Jorge Calzoni te dará la palabra para poder hablar. A los compañeros, a los estudiantes, a los amigos del CIDAC, permítanme estas palabras que debo escribir por mi imposibilidad de estar compartiendo con ustedes estos bellos momentos. Cumplir 10 años de existencia continua de un proyecto no sucede a menudo, menos aún en estos frágiles y lábiles tiempos de nuestra modernidad que algunos pretenden líquida. No sabemos aún si esta categoría muy de moda en las últimas décadas remite bien a la inmediatez y la actitud de los hechos de nuestra cotidianeidad, o bien a la vivencia de un poder que nos ahoga. Pues bien, cada uno definirá hacia dónde convoca su mirada. Independientemente de ello, les transmito mi certeza que si algunos términos pueden ser tomados como sinónimos de CIDAC, yo elijo tenacidad, consistencia, resistencia, entre aquellos más apropiados. Pero sin ir lejos, creo que la convocatoria a este homenaje festejo ha encontrado tal vez el símbolo más oportuno, puente. Permítanme robarles por un momento esta palabra para intentar asociarla a lo que en concreto ha sido la idea fuerza que orientó su creación allá en el 2008. Supongo que puente significa una construcción realizada para salvar un obstáculo a la interacción humana, un río, un abismo, otros caminos. Es decir, una construcción que reúne, pero al mismo tiempo que une dos ámbitos, dos espacios antes separados, distanciados. Lo hace promoviendo direccionalidades de ida y vuelta entre esos ámbitos espacios. Por un puente vamos y venimos, salimos y entramos, cruzamos y regresamos. Precisamente en esa dialógica del andar, en ese don de dar, recibir y devolver, resiste cierta epistemología y no menos cierta política para la construcción del conocimiento con las cuales se viene comprometiendo desde su creación el CIDAC. En octubre del 2006, el voto de los distintos claustros de filosofía y letras nos puso a cargo de la gestión, gracias a la cual pudimos hacer realidad algunas ideas que veníamos fermentando y concretándose desde hacía mucho tiempo. Por eso, estos 10 años implican una fecha, pero como tal, permítanme decirles, si bien configura un momento importante, creo un momento al fin, en un largo proceso de debates y prácticas que con muchos de los presentes hemos transitado y vivido con entusiasmo. No obstante, déjenme contarles primero muy brevemente una parte de la historia propia del CIDAC, sobre todo aquella que remite a su creación y a su sentido. Comentarles algo que tal vez nunca fue explicado
explicitado en documentos formales y públicos, pero que todos aquellos que nos comprometimos a llevarlos adelante éramos conscientes. El SIDAC fue pensado y creado como un hecho claramente político-académico. Lo fue frente a las circunstancias de la toma del gobierno de un proyecto neoliberal en la ciudad y la consecuente supresión en su ámbito de intervención de planes sociales y políticas públicas que a nivel nacional estaban generando un enorme avance en los derechos ciudadanos. Esta circunstancia, que en su momento evaluamos como un grave retroceso y deterioro en la construcción de un Estado, nos motivaba y desafiaba como gestión universitaria a involucrarnos, ya que considerábamos que aquellos proyectos y programas nacionales en su dinámica eran una experiencia política y cognitiva de trascendencia para el pensar y repensar tanto de nuestras categorías de análisis como así también de nuestra noción de autonomía universitaria. Veamos esto más de cerca. Planes y proyectos de política pública como el Plan Procrear, Conectar Igualdad, Producción Pública de Medicamentos, Cooperativización de Planes Trabajar, entre muchísimos otros, significaron políticas de empoderamiento y de construcción de poder de una amplia serie de sectores populares al calor de la gestión del gobierno anterior e incorporando en dicha gestión demandas históricas muy sentidas de los movimientos sociales. A ellos llamamos en parte construcción del Estado ampliado, es decir, un Estado que integra en su praxis la ampliación de derechos y propiedades específicas de sectores pretendidamente excluidos del modelo preeminente bajo la hegemonía neoliberal. Una integración de demandas tanto a políticas públicas como mediante herramientas institucionales. Retomar en parte aquellos planes y propuestas y elaborar otras acciones en el contexto de una ciudad que marchaba a contrapelo del proyecto nacional significó para el SIDAC un desafío político-intelectual en el cual las prácticas territorializadas constituyen el eje de las acciones y espero se entienda un ejercicio claro y comprometido de la autonomía universitaria. Ahora bien, esto que intenté brevemente describir como historia específica del SIDAC remite a un proceso más largo y anterior al hecho de ser parte de la gestión institucional de la facultad. Quiero recordar aquí como antecedentes de importancia en la concepción del SIDAC el programa permanente de extensión e investigación en comunidades indígenas, originadas hacia finales de la década del 80, y su centro de documentación, creados unos años más adelante a pedido de asambleas comunitarias. El programa en comunidades se generó en un contexto donde se iniciaron los reclamos territoriales en el Chaco Salto Formoseño, contribuyendo a una multiplicidad de acciones tendiente a construir categorías de análisis que trascendieran los criterios estigmatizantes sobre las comunidades generados por la antropología hegemónica en la dictadura. Reconociendo las deficiencias de un Estado negacionista, junto al trabajo por aportar a las necesidades de alimentación, de salud y de una política de la memoria en las comunidades, de un Estado que en su reconstrucción democrática prácticamente nada había generado para revertir el deterioro social y económico de dichas comunidades. Otro programa antecedente, desde mi punto de vista, lo constituyó el programa Facultad Abierta, impulsado hacia fines de la década de los 90 desde la cátedra Antropología Económica, impactados por el fenómeno de la recuperación de empresa por parte de trabajadores expulsados de su puesto de trabajo por la magnitud del cierre de empresas al calor de las políticas neoliberales de entonces. En aquellos momentos, el debate sociológico impulsaba la categoría de exclusión social para dar cuenta de un fenómeno que pretendía presentarse como irreversible. La acción de los trabajadores, su perseverancia y contundencia, interpelaba a las mismas categorías de la economía vigente, que, referidas al tema, lo consideraban un fenómeno microeconómico de inviabilidad mercantil de dichas empresas. Muchas de esas empresas recuperadas por sus trabajadores lograron superar la coyuntura y sostenerse mediante propuestas cuya complejidad social aún faltan dilucidar,
hasta la emergencia de políticas públicas que la tuvieron en consideración. Parte del estudio de este fenómeno, y que hoy sigue vigente, continúa requiriendo nuevas categorías de análisis, pues como fenómeno socioeconómico y cultural está muy lejos de constituir un hecho meramente transicional. No quiero dejar de mencionar también que una referencia ineludible para estas propuestas fue el ejemplo del proyecto de extensión universitaria de carácter interdisciplinario dirigido por la doctora Amanda Tubes en la isla Maciel hacia fines de la década de los 50 y comienzo de los 60. Además, considero necesario aclarar lo siguiente. No se trata de acciones de extensión e investigación que en su práctica se proponga reemplazar o constituir propuestas sustitutivas a las deficiencias institucionales y políticas del Estado en momento que éste tiende a desentenderse de derechos de sus ciudadanos más vulnerables. Al contrario, se trata de construir aquella ida y vuelta, aquellas acciones, conexiones, reflexiones y análisis colectivo que en los pliegues mismos del sistema hegemónico, en sus ciclos y movimientos producidos al calor de la lucha de clase, claro que sí, con aquellos sectores de clase que en su situación de subalternidad son capaces de instigar, provocar, intimar con su grito al sistema de dominación. En tal sentido, ese grito que recuperamos colectivamente para el conocimiento, para la crítica, para la acción y la construcción de la verdad del pueblo, tienen y seguirán teniendo el arte de interpelar las categorías académicas cuando éstas, encerradas y sin atreverse a transitar el puente, se refugien en el ensimismamiento autocomplaciente, pretendiéndose inmanentes al status quo y a su reproducción. Así que, compañeras y compañeros, es para mí una pena no poder compartir con ustedes este día, pero aún en la distancia inelectuable los siento muy cerca y siempre consustanciados con esta hermosa historia que el CIDAC está construyendo. Gracias a Ivana, a Mirta, a Silvia, a Juani, a Graciela, a Anaí y a Liliana, que se nos fue pero nos dejó su impronta. Siempre, como dice la canción, pateando para el lado del hacer. Y a todos los compañeros que se pusieron al hombro del CIDAC por el compromiso. Hugo Trinchero, Noreste Argentino, 23 de octubre del 2018.